Hola, ¿qué tal? Teacher Hugo de este lado, una vez más. Qué gusto volver a verlos. Bueno, pues el día de hoy traemos otro videíto donde vamos a revisar las diferencias que hay entre el presente simple y el presente continuo, que cuando uno está iniciando, aprendiendo el idioma inglés en cualquier curso o en tu escuela, son dos temas que son los primeros donde te causa confusión, ¿no? Entonces vamos a revisarlos. El presente simple. Bueno, en el presente simple lo que podemos hacer, vamos a hacer dos grupos de sujetos. Primero, el de I, you, we and they. Ese va a ser un grupo sumamente fácil. El grupo de I, you, we and they, lo único que vas a tener que hacerle es agregarle un verbo directo, normal, así como aparece en tu lista de verbos, casi, en la columna de presente. O sea, I, you, we and they live in the UK. No vas a tener problema con esos, ¿no? Para las afirmaciones es sumamente importante saber que con esos cuatro sujetos, I, you, we and they, el verbo va directo, no le tienes que agregar nada. Al único grupo que le tienes que agregar algo, en este caso, eses, van a ser cuando vayas a utilizar he, she o it. ¿No? Vas a tener que agregarle eses al verbo. Ahorita más adelante revisaremos cuáles son las terminaciones a revisar. Entonces, resumiendo rápidamente, I, you, we and they, verbo directo. Normalito. He, she and it, esos tres con eses. Eso para la forma positiva. En la forma negativa vamos a utilizar auxiliares. El auxiliar don't y el auxiliar doesn't. Para el grupo de I, you, we and they vamos a utilizar el auxiliar don't. Y para el grupo de he, she and it vamos a utilizar el auxiliar doesn't. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo tengo como una reglita fácil de recordar para que no te confundas con lo de las eses. En las oraciones positivas no tienes que utilizar auxiliar, el don't o el doesn't, o do o does, ¿no? En las negativas tienes que utilizar auxiliar. Entonces, al momento que aparezca auxiliar, tu verbo va normal. Auxiliar, verbo normal. Auxiliar, verbo normal. Y así, ya con eso lo repites y vas a tener ahí un arma secreta para poder identificar cuándo agregar eses en afirmativo solo para he, she and it. Y en las negativas, como utilizas auxiliar, tu verbo va normal. Así de sencillo. Bueno. Vamos a la siguiente parte, que vamos a revisar las eses. Ya quedamos que solamente se agrega para he, she and it en una afirmación. Entonces, lo que tenemos que checar es cuándo agregamos ese. Pues la mayoría llevan eses de trancazo, así, la plays, likes, reads. Después también vamos a checar la segunda terminación, que es ES. Cuando se agrega CH, SH, S, X, incluso Z, pero casi no hay verbos con Z, ¿no? Entonces, vamos a falta otro con Y. Cuando se intercale la terminación, en este caso study, la letra anterior a la Y es una consonante. Es una D, entonces es studies. Se cambia, se quita la Y y se pone IES. Entonces son estas tres terminaciones: S, ES y la última IES. ¿Vale? Recuerda que todo este caso que estamos revisando solamente es para he, she, and it en afirmaciones, nada más. Y aquí hay unos casos raros, que son tres verbos que son extraños, no se comportan igual. Es go,
do y have. Entonces la terminación para go y do es la es y have va a cambiar totalmente a has. Entonces recuerda, todas estas reglas raras de eses y que el verbo cambia es para he, she, and it en afirmaciones. Lo demás va casi normal. Para armar las preguntas, volvemos a la regla que vimos por ahí en las negaciones. Hay que utilizar auxiliares. Para el grupo de I, you, we, and they, utilizamos el auxiliar do. Para el grupo de he, she, and it, utilizamos el auxiliar does. ¿Vale? Puedes hacer dos tipos de preguntas con WH questions o question words o como las quieras, como tú las conozcas, ya sabes, what, where, when, why, todas esas son WH. Ahí es una forma de estructurarlas, va primero. Y las yes no questions son preguntas directas que sí o no. Si la pregunta empieza con auxiliar, en este caso do o does, la respuesta va a ser a fuerza sí o no. Si la pregunta fuera con WH, tendrías que responder a esa palabra, a la question word. ¿Vale? Entonces, aquí la regla que tenemos que re recordar es que en todo, cuando quieras formular una pregunta, también vas a utilizar un auxiliar, do o does. Entonces, si vas a usar auxiliar, tu verbo va normal. Auxiliar, verbo normal. Auxiliar, verbo normal. Recuerda eso y vas a tener ya una gran parte del presente simple sin preocuparte. Bueno, aquí como un consejo, como un tip, que siempre aparece en los exámenes, tareas, que identifiques cuándo usarlo. Pues el presente simple normalmente utiliza adverbios de frecuencia como always, usually, sometimes, never y así sucesivamente. Varias expresiones que puedes inventar o que puedes, mejor, bueno, que puedes formular, ¿no? Y normalmente se utilizan con el presente simple. Entonces, si ves esas, es presente simple. 99.99999% es presente simple. Ahora, en el presente continuo es muy sencillito, ya es más fácil de digerir. En el presente continuo, lo que tenemos que hacer es seguir la regla, lo que normal, de los sujetos con su verbo to be, la forma del verbo to be que le corresponda. I am, he, she, and it le corresponde is. You, we, and they le corresponde are. Entonces, esas son las tres formas del verbo to be, que la mayoría de los alumnos se confunde cuando ven la palabra be y dicen, profe, eso no lo vimos en clase. Ah, ¿cómo no? El verbo to be tiene tres formas en presente: am, is y are. Entonces, ahí van en el examen o en la tarea y ponen I be, you be y es reprobadera. Bueno, entonces, en forma de positivo, tienes que poner el sujeto con el verbo to be que le corresponda. Y muy importante, la característica de este tiempo es que al verbo se le va a agregar ing, su terminación en gerundio, que en español es andoendo. Y ya tendrías formado el presente continuo. Tenemos aquí unos ejemplos. I'm working at the moment. Estoy trabajando en este momento. You, we, they are looking for a job. Están buscando trabajo. Y he, she, and it is waiting for you. Está esperando por ti, ¿no? Igual para negativas, pues la forma negativa del verbo to be. I'm not, isn't y aren't. Puedes hacer preguntas igual con question words. Where, what, who. O preguntas directas, ¿no? O sea, are you working? Yes, I am, ¿no? Dependiendo del caso. Que es las yes, no questions. Ajá, son preguntas directas. Si tus preguntas empiezan con el auxiliar, se responden sí o no. No importa el tiempo.
No importa qué estés viendo, presente, pasado, futuro. Si empiezan con el auxiliar, se responden sí o no. Am I working today? Yes, I am. Are you watching TV? Pues yes, I am. Yes, you are, dependiendo. Y otro tip, otro consejo para identificar cuándo estamos utilizando presente continuo son estas expresiones que dicen aquí ahora, hoy, en el momento, que te den a entender que se está realizando en ese momento. A diferencia del presente simple, que donde utilizas adverbios de frecuencia, always, usually, often. Aquí se utilizan palabras clave como now, right now, today, at the moment. ¿Vale? Entonces recuerda eso. En el presente simple hay palabras clave. Los adverbios de frecuencia, always, often, never, sometimes, usually. Al momento de que tú veas alguna de estas, la expresión debe de ir en presente simple. Y si estás viendo este grupo de palabras, now, right now, and at the moment, están hablando o tiene que ir la oración en presente continuo. ¿Vale? Podrías intercambiarlas después en un nivel más avanzado, pero si estás aprendiendo, si apenas vas en tu viaje de aprendizaje, te recomiendo que le pongas mucha atención a estas palabras clave. Bueno, hasta aquí llegamos con este pequeño video de el presente simple contra el presente continuo. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse y nos estamos viendo en otro video. Saludos.